Aplauso nuevamente para la señorita Nicole de Silvis Prado, consejera comercial de la Embajada de Estados Unidos de América. Buenas, muchísimas gracias. First of all, thank you. I'm not quite sure how I can follow up from the Larry team and Isabel. They were wonderful. So, on behalf of the U.S. Embassy, I would like to thank the American Society for inviting us to be part of this wonderful 4th of July celebration. As we gather together to celebrate today, I'm filled with gratitude and pride as we reflect on the remarkable journey that has brought us to this moment. On this day, we commemorate the birth of the United States of America. But today, I also want to take a moment to acknowledge the deep and meaningful bilateral relations between the United States and Mexico. Our two nations share a border that spans over 2,000 miles, but our connection goes far beyond geography. It is a bond that is woven through history, culture, and shared values. And this is why today we acknowledge the American Society and all of the great work you do to solidify our bilateral relations through the events such as today and many others that focus on strengthening business and civic ties. Thank you again, and on behalf of the U.S. Embassy, and let us now have a wonderful birthday celebration of the United States of America. Thank you, everybody. Muchísimas gracias, Nicole. Y por supuesto, también queremos continuar con una de las personas súper importantes que también ha hecho que este día sea posible. Regálenme un fuerte aplauso para el licenciado José Luis Rojas, director operativo de American School Foundation. ¡Fuerte aplauso, por favor! Gracias a todos por venir a este evento. Digo un mensaje muy breve de nuestra parte. En representación de nuestro nuevo Head of School, el señor Cole O'Connor, quiero expresar nuestro reconocimiento a la labor de la American Society en la búsqueda del bien común de tantos actores de la comunidad que engloban. De la misma forma, el American School Foundation, con su larga tradición de más de 130 años, reitera su apoyo y solidaridad con este importante evento anual. Muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes. Gracias a estos personajes, el día de hoy también tenemos la dicha de vivir este increíble aniversario y festejo, y sin más, no podía pasarse de por alto el agradecimiento, claro, a Vivian Mar David. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Muchísimas gracias a todos. Estamos encantados de poder celebrar esta importante fecha para nosotros. Quiero decirles que nos acompañan varias de nuestras ONGs. Quiero decirles que tenemos más de 120 organizaciones de la sociedad civil americanas operando en México, que son increíbles, hacen una labor para la comunidad en México maravillosa. Estamos totalmente orgullosos y felices de trabajar con todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, queremos mucho que todos ustedes disfruten de este día. El propósito de esta celebración es que todos estén muy contentos, celebren lo bueno, lo lindo de la relación que hay entre México y Estados Unidos, y que cada vez, cada año, esta relación se refuerce más. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por ser parte importante de este evento. Muchísimas gracias. Perfecto. Y por supuesto que no se nos podía pasar. Les voy a pedir al equipo de oradores que contaba con ustedes acá para que nos den una foto oficial para dar inicio a la inauguración. Así que voy a requerir la presencia nuevamente de Larry Rubin, también de Luis Rojas y de Nicole. Por favor, para que podamos tomar la foto oficial de la inauguración y poder dar comienzo enseguida a la interpretación de los himnos nacionales de Estados Unidos de América y el himno nacional mexicano. Nicole, ¿te encuentras por ahí para una fotito oficial? Perfecto. Por favor, cámaras listas para poder dar inicio.
Ok, viendo aquí, por favor. Y eso es muy...